Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Este podcast lo he traído en la mente ya hace un rato. Con el encierro, ¿no?, y la pandemia me he puesto a pensar y me he preguntado qué va a pasar con el amor y la forma de relacionarnos cuando salgamos. O sea, después de tanto tiempo encerrados, pudiendo solo conectar por medio de una pantalla, ¿vamos a regresar a las salidas tradicionales, a las reuniones, a deitear? ¿O vamos a seguir dándole la oportunidad a la tecnología al punto de que todos, ya no una minoría, sino todos, incursionemos en las apps? O sea, ¿vamos a buscar más lo que nos imaginamos como romance o conexión? ¿O nos va a pegar una ola hedonista, ¿no?, en la época post-encierro, en la que literal nos volquemos de lleno en todos los vicios que se nos ha negado en estos meses? O sea, me he preguntado muchas cosas y obviamente me he preguntado a mí misma cómo me quiero relacionar después de esto, ¿no? O sea, qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien y qué quiero. Y pensando en todo esto, me vino a la mente un tema que, como les digo, había platicado con algunos amigos, había platicado también con nuestra invitada del día de hoy, que son pues las relaciones casuales, ¿no? Los frees o los amigos con beneficios. Y tomando en cuenta todas las preguntas previas, se me hizo un muy buen tema para hablar. Por eso invité a Pamela Herrera, a quien pueden encontrar en Instagram como Tabulba, y quien tiene un podcast sobre sexualidad muy, muy cool que se llama Espacio Sin Censura. Entonces, bienvenida, Pam. Hola, Roberta, muchas gracias por invitarme, qué emoción. No, hombre, la emoción es toda mía. Yo conocí tu podcast porque justo una de mis mejores amigas me lo mandó y eran todos estos temas que queríamos hablar, ¿no? Entonces me encanta que tienes un espacio, como dices, sin censura, totalmente libre, como es Libre y Loca, y siento que nos lo vamos a pasar muy bien el día de hoy. Completamente, completamente. Y sí, creo que justamente el encierro también nos ha dado la oportunidad de ver qué realmente es un tabú para nosotros, nosotras, nosotres, y qué es más bien un tabú porque lo es para las demás personas, ¿no? Entonces, ya que se ha abierto un poquito este tema de conversación, qué importante es hablarlo súper natural, ¿no? Porque normalmente pues podemos pensar que no tenemos derecho a opinar sobre este tipo de cosas porque no tenemos mucha educación al respecto, pero pues parte de la educación justamente es hablar, ¿no? Y dar retroalimentación y también esta parte de dialogar con las personas con las que te puedes identificar. Claro, y sobre todo este tema de la sexualidad, ¿no? Hace poquito tuvimos de invitada a Alessia Divari, que es sexóloga, y platicábamos de los mitos de la masturbación y la sexualidad femenina y cómo siempre ha sido como un tabú. Y siento que hoy en día la hemos ido, ¿cómo decirlo?, como privatizando. O sea, hemos deconstruido, ¿no?, este tema del dominio, de la propiedad, si hablamos de la teoría de la virginidad, ¿no? También ya dejó de ser un juicio de valor, ya no, el mundo se divide entre las zorras y las santas. Y como también ya lo estamos desinstitucionalizando, o sea, ya la sexualidad, ya entendemos que es algo de cada quien, ¿no? Que no tiene nada que ver la escuela, el estado, la familia, que no tiene nada que ver con quién la compartes. O sea, la sexualidad empieza por ti y ya tú decides cómo, cuándo, dónde y con quién la ejerces. Partiendo de ese punto, siento, se le ha ido quitando el morbo al sexo, pero por una u otra razón, como que de pronto se siente que irse a tomar un café y dejar que alguien se asome a tu cabeza es ahora más íntimo que tener un hookup. Sí, creo que en el tema de los hookups, algo que yo me he dado cuenta, tanto por experiencia personal como por el trabajo que he ido haciendo con Tabulba y con Espacio Sin Censura y demás, ha sido que creo que hay una confusión entre la responsabilidad y la libertad sexual, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para mí, que el que yo me sienta sexualmente libre, pues claro que quiere decir, por una parte, que yo escojo con quién y con cuándo, y no importa si es mi pareja o no es mi pareja, si nos conocimos ahora o no, pero por otra parte está esta parte de responsabilidad, ¿no? Mi discurso viene desde la espiritualidad. Mm-hmm. Entonces, desde ese lente se ve muy distinta un encuentro sexual en términos de, pues finalmente, me involucre con quien me involucre, tengamos el tipo de relación que tengamos, pues estoy compartiendo algo de mí, ¿no? Estoy compartiendo una energía. Y muchísimas veces creemos que el sexo casual es
sexo desconectado. Y por eso nos da más miedo que, pues, que alguien se siente en un café con nosotros, como tú decías, ¿no? Y nos conozca y le platiquemos sobre nuestra vida y así, que pues tener relaciones sexuales, ¿no? Pero finalmente, pues, hay muchas cosas que no están habladas en una relación sexual, ¿no? O sea, hay mucho que se transmite y mucho que se comunica a la hora que tú dejas que alguien literalmente entre a tu cuerpo. Y creo que hemos perdido un poquito de vista eso. Y es en gran parte el hecho de que estas relaciones sexuales que son casuales, pues muchas veces también resultan ser insatisfactorias, ¿no? Y no tendrían por qué serlo, porque podrían ser relaciones sexuales casuales conectadísimas, en donde digas, pasé un momento increíble con esta persona, nos conocimos hasta donde nos quisimos conocer, compartimos lo que quisimos compartir, pero fue algo que realmente fue muy enriquecedor, ¿no? Fue una experiencia padre para las dos partes, ¿no? Entonces creo que sí, sí hay muchísimo miedo, pero creo que también viene mucho desde dónde ves tú la sexualidad, ¿no? Si lo ves desde un tema muy banal, pues por supuesto, ¿no? Por supuesto que te va a dar muchísimo más miedo expresar mediante palabras quién eres tú a simplemente pues dejar a alguien entrar a tu cuerpo. Pero ¿qué tan casual es eso? No lo sé. No lo sé, yo creo que siempre te quedas con algo guardado en las personas con las que estás, con las que convives, con las que platicas y con las que te involucras sexualmente sobre todo. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo. Yo siempre he creído que, o sea, un acto sexual es, como dices, es espiritual, es energía, es necesitas un espacio de confianza, de respeto, porque si no sería pues una cosificación, ¿no? O sea, de te vi, me gustaste, te uso, me uso, pero voy por mí, sin importarme si tú disfrutas o te la pasas bien, que creo que, o sea, lo ideal no sería eso, ¿no? Porque entonces no, pues quién sabe si disfrutaste, quién sabe si la otra persona disfrutó y pues se dio este encuentro medio extraño, ¿no? Y no puedes decir que estés teniendo algo padre, creo. Exacto, o sea, mucho es que también la pasaste, ¿no? Porque yo creo que asociamos muchísimo los encuentros casuales como con echar relajo, ¿no? Sí. Que ahorita no quiero nada serio, ahorita quiero pura fiesta y uno que otro encuentro casual y punto, se acabó. Y eso para mí es lo más divertido. Sí, pero ¿qué tan divertido es en realidad? ¿O qué tan divertido puede llegar a ser si lo haces bien, no? Porque no se trata de que no tengamos encuentros casuales. Los puedes tener cuantas veces quieras, pero también los puedes tener de una manera responsable, de una manera en donde haya responsabilidad sexoafectiva, ¿no? Sí. Y creo que la parte de la responsabilidad es para mí lo más importante cuando se habla sobre todo de sexo casual, porque creemos que justo lo que dices, ¿no? Que igual y nada más nos vamos a usar ahorita y ya, que está bien. O sea, si es algo acordado previamente, está perfecto, no pasa nada, ¿no? Y no es en plan juzgar, nada más es, ¿qué es lo que realmente quieres obtener de esta experiencia? ¿Quieres obtener una experiencia increíble, padre, aunque no vaya a aflorar en algo más? Está bien. Pero la puedes tener de una manera distinta, ¿no? No de una manera en la que tú o la otra persona se están justamente, como dijiste, cosificando, ¿no? Sí. Habrá veces en las que suceda eso y que no pase nada, pero si decides hacer eso en todos y cada uno de tus encuentros casuales, yo creo que sí puede tener repercusiones bien fuertes a nivel energético. Y lo digo por experiencia. No quiere decir que mi caso vaya a ser el de absolutamente todas las personas que tomen las mismas decisiones, pero pues igual y la verdad no quiero no compartirlo, ¿no? Porque a mí me costó muchísimo tiempo entenderlo y hoy por hoy si yo decido tener un encuentro casual, lo tengo de una manera mucho más selectiva. Tienes que escoger bien con qué te quieres quedar, ¿no? Alguna vez leí, no me acuerdo dónde, pero decía, era un texto que decía como todo lo que te metes al cuerpo o te nutre o te intoxica, ¿no? Y eso aplica para alimentos, para relaciones sexuales, para absolutamente todo, ¿no? Y en ese sentido, y yo, ahí fue cuando yo hice el clic y dije, claro, o sea, ¿por qué me siento así, no? Porque no, yo no me sentía culpable por tener relaciones sexuales casuales, no. Ya tengo mucho tiempo y mucho trabajo de construcción en donde he podido entender que eso no me hace ni más ni menos, ¿no? Sin embargo, sí me sentía vacía, sí me sentía drenada. Pues me sentía como contaminada a veces,
¿no? Y me daba cuenta que era porque era cero selectiva con las personas con las que me estaba metiendo, solamente porque creía que como era un encuentro casual no tenía que serlo. Y no, siempre tienes que serlo, no importa cuáles sean tus objetivos a largo plazo. Creo que esto que tocas de cómo te sientes después, a lo mejor aquí en Libre y Loca siempre hablamos mucho de la introspección, y creo que a lo mejor es empezar, o sea, a plantearte, ¿no?, el por qué quieres tener un encuentro casual. O sea, porque está bien, como dices, pero a lo mejor el punto es, ahorita como dijiste, lo asociamos con la fiesta, ¿no? El, acabo de cortar, y a lo mejor odio a las mujeres, odio a los hombres, odio a las personas, ¿no? Género fluido, realmente no importa. O sea, odias a algo que te lastimó emocionalmente y entonces decides que quieres ahorita como ser súper detached y no involucrarte y entonces te tiras a eso cuando... Pues a lo mejor ahí el por qué está mal, ¿no? O sea, estás tratando de evadir a lo mejor una herida que traes ahí y entonces crees que por tirarte algo casual te va a llenar o te la va a tapar o es ponerle una bandita a la herida, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, siempre pensar, creo ahorita que dices todo esto, pensar de dónde viene este, ok, quiero tener algo casual, porque a lo mejor puedes tener algo casual desde un lugar muy balanceado en el que estás bien, en el que sabes qué es lo que quieres, porque te sientes en un momento de tu vida en el que a lo mejor justo no quieres una relación, pero quieres disfrutar, pero sabes la responsabilidad que conlleva ese disfrute con otra persona. Sí, completamente. Y es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llevo 3 años soltera y no me interesa en este momento de vida tener una relación. Uh-huh. Pero, pues obviamente habrán momentos, digo, ahorita no es prudente ni responsable por las circunstancias de pandemia que estamos viviendo. Sí, claro. Pero si en un futuro supongamos que quisiera tener relaciones sexuales con una persona, probablemente siga en este plan de, ¿sabes qué? No quiero una relación, pero sí quiero pasar un gran momento. O sea, quiero tener una experiencia increíble, entonces voy a escoger bien a la persona con la que quiero hacerlo en el lugar en donde quiero hacerlo. Y no se trata de que planees todo minuto a minuto, ¿no? Solamente que conozcas y sepas qué es lo que estás escogiendo, por qué y cómo lo vas a escoger para que sea algo que realmente te aporte y te sume y no al fin de cuentas te acabe generando una sensación de vacío o de culpa o de muchas otras emociones que luego están estrechamente ligadas, entre comillas, al sexo casual, que en realidad no, están ligadas a la mala toma de decisiones por falta de introspección. ¿No? Justo, sí, exacto, porque te falta el por qué, ¿no? O sea, el maybe no lo esté haciendo totalmente convencido, pero creo, ¿no? Me han dicho que, como acabo de cortar, tengo que tener todos estos encuentros casuales, que porque un clavo saca otro clavo, que porque la fiesta, porque tengo que aprovechar. Siento que somos esta generación súper, súper hedonista en el sentido de quiero... Vivir, experiencia, y no siempre piensas en la consecuencia que va a tener eso, ¿no? O sea, no paramos y decimos, a ver, espérate, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué va a pasar después? Como dices, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo se va a sentir la otra persona? Porque siento que si estás en un punto en el que no lo has pensado y ya sea que tú cosifiques o que te cosifiquen, ¿no? O sea, no se va a sentir nada padre después. Y si estás viendo a esa persona con tanta distancia... pues hasta puedes, casi casi sin preguntarle qué le gusta, si está bien, si no está bien, puedes lastimar a alguien, tanto emocional como físicamente. Creo que ese es también un punto súper importante, ¿no? O sea, el hablarlo. Creo que hemos hablado mucho de cómo la pornografía y luego las series y las películas tienen este impacto, ¿no?, en el psique social, que te hacen creer que las cosas a veces son más fáciles o más prácticas de lo que son. Siento que cuando te imaginas un encuentro casual en una película es literal, nos vimos, nos gustamos, pum, cama. Y no, tiene que haber ahí mínimo una plática, ¿no?, un consentimiento, un respeto, una confianza. O sea, no es automático. Sí, completamente. Creo que es mucho esto que mencionas, ¿no? Hace muchísima falta hablar sobre el daño que nos ha hecho la pornografía. Porque es una realidad que la gran mayoría de las personas, y yo me incluyo, en algún momento llegamos a utilizar la pornografía como un recurso de educación sexual, y muy mal ahí. No son formatos realistas, no son formatos
que inculcan el respeto hacia la otra persona, no son formatos con perspectiva de género. Ahora, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y decir, no se trata de no consumir pornografía como tal, ¿no? O ese tipo de formatos. Existe la pornografía feminista, el posporno, ¿no? Que son formatos en donde se toma en cuenta el placer de la mujer, se toma en cuenta la perspectiva de género, se toma en cuenta el diálogo y el consentimiento, sobre todo, porque creo que algo que queda anulado, por lo menos, como dices, ¿no? En las películas o en la pornografía muchas veces es esta parte del consentimiento, ¿no? Como sí. Estoy diciendo, tener sexo casual, entonces asumo que hay ciertas cosas que no se tienen que hablar antes. Exacto. Porque como es casual, entonces no te tengo que respetar, no te tengo, y no, o sea, por supuesto que no, ¿no? Y nos hemos equivocado mucho, pero no nos culpo porque nadie nos habla de esto y nadie nos enseña. Entonces, esa es la importancia de realmente cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿De dónde viene esto que he aprendido? Porque si realmente lo que estoy reproduciendo en vida real es lo que he visto en la pornografía, que es súper misógina y súper machista, pues que también estoy haciendo las cosas, ¿no? Tanto como hombres como mujeres. Porque a mí también me pasó, ¿no? Y me incluyo. O sea, yo realmente llegué a tener dudas de más chica y decía, pues es que ¿en dónde encuentro esto? ¿Dónde puedo ver cómo puedo ser buena para satisfacer a mi pareja, ¿no? En sí. Algún futuro. ¿Cómo puedo ser la más chingona en la cama y no equivocarme? Porque tenemos ese miedo y hay muchas inseguridades a la hora de tener relaciones sexuales. Súper absurdas, pero nos falta mucha empatía, nos falta mucha compasión, nos falta mucha introspección y mucho entendimiento de dónde viene todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y de construirlo y desaprenderlo y aprenderlo sobre la marcha con una perspectiva distinta, más madura y más empática. Claro, no, y ahorita que hablas de perspectiva de género, siento que justo este rollo de las relaciones casuales, y a mí no me gusta hablar de binarismo porque yo creo que ya estamos past that point, ¿no? De hablar de hombre y mujer, rosa y azul. No, eso ya no existe, pero en el psique social y creo que en nuestra sociedad mexicana, vamos a ponerlo así, si hablas de relación casual, te imaginas un fuckboy, ¿no? Un hombre con que no se quiere comprometer o lo que sea, y la mujer de este lado, pues siendo la, ay, es que la que se clavó, o la usada, o lo que sea, ¿no? Y creces con este rollo de, igual y si tu mujer quieres una relación casual, está mal, estás mal, ¿no? Y justo yo te contaba la primera vez que hablamos de este tema, que yo nunca he tenido una relación así, una relación casual, un hookup o algo así, pero sí me lo llegué a plantear alguna vez con una persona que ya conocía, con la que tenía un buen de confianza, con la que estaba saliendo, pero pues yo sabía que no me iba a enamorar y que no quería una relación. Y llegué y se lo planteé, o sea, lo hablamos, hubo como ese espacio, y él me dijo, no, ¿sabes qué? Yo sí me voy a clavar porque yo contigo sí quiero otro tipo de relación. Y fue como, órale, o sea, lo pudimos hablar y ser súper claros al respecto y súper respetuosos, ¿no? Y ni yo asumí nada, ni ahora sí que lo traje así de, te contesto el mensaje, pero no, pero te veo y te uso, ¿no? O sea, no, tomé una responsabilidad de, oye, fíjate que, o sea, te conozco, tengo confianza, te quiero y por respeto a esto, pues yo te plantearía esta situación. No, pues para mí no funciona. Ah, ok, buenísimo, ya está, ya lo hablamos y nos podemos seguir llevando, ¿no? Interactuando como siempre. Pero hubo ese punto de hay que hablarlo, hay que tener este respeto hacia la otra persona. Y ahorita justo se me ocurre como, y al cuerpo, ¿no? De la otra persona, porque ahorita que dices que no, pues no sabemos de dónde sacar la información de cómo ser buenos o no ser buenos, o creo que falta mucha información sobre métodos anticonceptivos o sobre higiene y salud sexual. O sea, un amigo me contaba justo el otro día que él, cuando se fue a la universidad a otro país, pues entabló una relación casual y desde el principio con la chava fue de, oye, pues vamos a ir, nos vamos a testear, ¿no? Para hacer esto bien. Y aquí, pues eso es muy fuerte. O sea, una de mis mejores amigas estaba justo planteándose una situación así, cuando le dijo al niño, oye, yo creo que hay que testearnos, él se lo tomó como un insulto.
Como de con quién crees que te estás metiendo, con quién crees que me meto. No, no, no. O sea, un drama que decías, oye, ¿es normal? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo vemos tan, tan mal cuando es algo que deberíamos de hacer, ya tengas relaciones casuales o estés en una relación, pues, donde haya un compromiso? Porque aún así, ahora sí que la gente miente, ¿no? O sea, nada te dice que porque estés comprometido no te están siendo infiel, por ejemplo. Sí, completamente. Y sabes que justo yo ahí súper te apoyo porque urge, urge, urge normalizar pedirle a nuestras parejas un examen de infecciones de transmisión ¿Verdad? sexual. Urge. Oye, es que no, no debería de estar mal visto. Lo está, por supuesto que lo está, y claro que coincido contigo, ¿no? Y hasta uno, une mis medios de ir a testarse. Es la cultura tan culpígena que existe en este país, sobre todo, que tú sola, ¿no? Ir a hacerte un examen de estos te genera culpa, aunque nadie se entere, Claro, ¿no? O sea, sí. ¿por qué me lo estoy yendo a hacer? Y es justo esto, ¿no? Esta cultura y esta idea que tenemos de, si no me hago el examen, pues no tengo nada, ¿no? Porque si no me entero, pues no pasa. Y es como, pues, no, ¿sabes? O sea, Sí, y sí. el amor no es anticonceptivo y la confianza no, no protege, ¿sabes? Yo puedo confiar plenamente en un gran amigo mío, ¿no? Que conozco desde la infancia. Y si algún día decido tener una relación abierta con él o lo que sea, pues no porque le tenga toda la confianza del mundo quiere decir que esa confianza va a eliminar todas las infecciones de transmisión sexual que probablemente tenga, ¿no? Tenemos que ser realistas y entender y saber y aceptar que muy probablemente la siguiente persona con la que tú te involucres sexualmente ya se involucró con otra persona antes que tú, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿quién sabe si todas las veces se cuidó? ¿Me entiendes? ¿Quién sabe si alguna de sus parejas le mintió, como tú dices, o ni siquiera lo sabía, ¿no? Porque no quisiera como ahondar demasiado en la parte clínica porque no soy ni ginecóloga, ni doctora, ni nada, y no quisiera malinformar. Pero sí me he metido a investigar y sí escribí alguna vez, hace un par de años, escribí un artículo justo para la revista de mi universidad, donde hice una encuesta sobre infecciones de transmisión sexual. Y era muy chistoso ver cómo neta nos creemos invencibles, ¿no? O sea, dentro de las preguntas que hice para el alumnado eran, pues, ¿con cuántas personas de la universidad te has metido sexualmente? ¿Siempre has utilizado protección, sí o no? ¿No? Entonces, me acuerdo bien de uno que era como por lo menos una de cada tres personas dentro de la universidad ha estado involucrada con alguien que ha tenido una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual, ¿no? Y estamos Híjole. hablando de jóvenes de la Universidad Iberoamericana, que es donde yo estudio. ¿Me entiendes? No Sí, qué estamos fuerte. hablando de gente que no ha tenido acceso a educación, que no ha tenido acceso a métodos anticonceptivos, que no ha tenido acceso a nada de estas cosas, que somos el 1%, ¿no? Y eso es lo peligroso. Y Sí. nosotras que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de podernos cuidar y de podernos informar, no lo hacemos. ¿Cómo crees que va a estar el resto de la población? Por los suelos, ¿no? Y es preocupante porque entonces queremos pensar que ignorando se va a eliminar el problema, ¿no? Siempre somos mucho de, existe esta cultura dentro de este país como de, si le doy la media vuelta y me hago pendejo, pues ya, no pasa, ¿no? Y es como, pues no, ¿sabes? Y no es para que te ofendas, es simplemente, qué bueno que te estoy cuidando a ti, que me estoy cuidando a mí y que estoy cuidando a las futuras parejas que vayamos a tener, ¿no? Sobre todo si se Exacto. trata de una relación casual. Digo, si es un hookup, porque aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Puede ser un hookup que es, o sea, cosa de una noche y pues pasó. Digo, difícilmente vas a pagar el hookup por decir, oye, sácame un test, ¿no? Sí, ¿Por qué sí. no? Pero si estás diciendo, ok, vamos a tener una relación casual en donde de vez en cuando nos vamos a hablar para esto y nada más para esto, no vamos a tener un compromiso más allá de aquí, bla, bla, bla. Ahí claro que yo consideraría no solamente necesario, sino imprescindible que se pidieran un examen por cuidado, por responsabilidad, ¿no? Y creo que neta nuestra palabra favorita dentro de esta plática va a ser Sí. responsabilidad, porque es que es una realidad. Sí. Pero
es eso, ¿no? O hasta para, o sea, yo tengo amigas que con sus novios actuales, antes de salir, les dijeron, a ver, o sea, a mí me das esto porque yo, la verdad, sí, o sea, sí me quiero proteger, bla, 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 y punto, ¿no? Tenemos que entender que no todas las enfermedades de transmisión sexual se ven, ¿no? Muchas veces los periodos de gestación pueden durar meses, o muchas veces, como es el caso, por ejemplo, del papiloma, los hombres son portadores. Los hombres no se dan cuenta si tienen papiloma, ¿no? ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Nosotras. Y luego también súmale la cultura machista en donde, ay, no, es que sin condón se siente mejor, sin condón es más rico, sin condón soy más hombre, ¿no? Sí. Entonces, uff. Y luego, ¿qué pasa, no? Muchas veces también sucede que mujeres que tienen dispositivos, por ejemplo, intrauterinos, ¿no? Que dicen, yo no hay forma de que me embaracen, pues ya tengo eso. Pues sí, sí. O sea, muchas veces métodos anticonceptivos, sí, la pastilla, el DIU, parches, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay veces que el embarazo es la menor de tus preocupaciones. Sí, claro. ¿No? ¿Qué tal que te da algo que ya no se va a quitar jamás? Claro, total. Exacto. Sí, sí. Y entonces es un tema no solamente de embarazo, sino de salud, de mil cosas que la verdad perdemos de vista por querernos hacerlos cool, ¿no? Los que queremos vivir a la deriva y mucha adrenalina y no sé qué. No, güey, o sea, no es adrenalina que te esperes 2 segundos antes de que te vengas para salirte y creer que todo está bien, o sea. Claro, no, y aparte enfrentarlo da miedo, o sea, ahorita como dices, irte a hacer una prueba, o sea, yo en la última relación estable que tuve sí le pedí a la persona antes de ser novios, si lo quieres ver así, que se fuera a testear. Y fue un antes, una prueba durante y un después, ¿sabes? Porque al final, y sí da miedo ir y estar ahí en la salita, ¿no? Pero es algo que tienes que hacer. Y a lo mejor en ese punto, como dices, estabas en una situación en la que, bueno, había una relación de compromiso, pues sí, pero eso no te asegura nada, ¿no? Y claro que te va a dar pavor si sale que tienes algo, pero ¿y si no? O sea, si no lo sabes, ¿qué? ¿Te vas a esperar a que una enfermedad grave te consuma o no? ¿O vas a seguir infectando a otros o qué onda? Sí, sí, está cañón. Yo creo es que... Es un tema delicadísimo y justo, a mí he estado buscando con quién puede hablar de esto en el podcast porque me parece importantísimo. Creemos que por ser de cierta clase social o por tener cierto color de piel, o sea, son estereotipos y paradigmas enfermos y estúpidos que nos hacen creer que somos inmunes a cosas que nadie lo es, ¿no? Sí. Entonces, pues justo es, no tengamos miedo, no nos ofendamos, porque tampoco es plan, ¿no? O sea, si alguien te está pidiendo una prueba, no es para decirte que, y si tienes alguna enfermedad, tampoco quiere decir nada de ti, simplemente que pues igual y no fuiste lo suficientemente responsable en el pasado, pero a partir de ahora puede serlo, ¿no? Porque me ha pasado que me han hablado amigos y amigas de que, oye, no sé con quién hablar esto, pero contigo tengo toda la confianza. Me había estado sintiendo mal y fui al doctor y ¿qué crees? Tengo herpes, ¿no? El herpes es súper común, por ejemplo. Mi respuesta de amiga, no soy doctora ni nada, ¿no? Pero desde esta otra parte, como no pudiéndote asistir clínicamente, es, no, esto aquí no termina tu vida sexual ni tu vida en general, ¿no? Nada más empieza una parte en donde tú te empiezas a ser responsable de lo que tienes y de cómo vas a vivir tu vida con esto. Porque entonces tú no puedes tener un hookup sin decirle a la otra persona, o si no le quieres decir, entonces es a fuerza voy a usar condón. Quizá no siempre es fácil, y yo nunca me he encontrado en esa situación, afortunadamente. No siempre es fácil decir, oye, ¿qué crees? Tengo herpes, tengo sífilis, tengo VPH, ¿no? Pues por supuesto que no. Es algo que desgraciadamente da vergüenza y no debería de darlo, porque es una enfermedad como cualquier otra y es cuestión, es una cuestión donde convergen muchísimos factores, ¿no? Factor información, factor, pues igual y timing, factor tu sistema inmune, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no hay que sentir culpa, no hay que sentir pena, pero sí hay que asumir mucha, mucha responsabilidad para con nosotros y nuestras parejas. Claro, dicen que... Siempre me encanta ese quote de... Bueno, hay dos. El primero es...
O sea, si ya tienes la edad y la madurez para tener una relación sexual, entonces asume la responsabilidad que conlleva tener una relación sexual tanto contigo como con el cuerpo de la otra persona. O sea, es Completamente. respeto básico, ¿no? Y una frase que tocamos en el podcast de masturbación, que era cómo se la vas a enseñar a alguien si no la has visto tú, es que literal también empieza por ahí. O sea, no nada más es me voy a testear porque voy a estar con alguien, es cómo estoy yo de salud, ya sabes. O sea, yo mi Claro. cuerpo lo estoy tratando bien, lo estoy cuidando, puedo entonces compartirlo o ejercer mi sexualidad con alguien más. O sea, yo creo que siempre, como dices, empieza por ahí. Y es esta responsabilidad desde un punto técnico, ¿no? Así como va a ser la parte de métodos anticonceptivos, yo creo que en las bases de si quieres entablar cualquier tipo de relación está método anticonceptivo, si es que lo quieres o no, y la parte de la salud e higiene sexual, ¿no? Y yo creo que ahí ya sería dar el siguiente paso a lo que hablábamos de esta responsabilidad sexoafectiva, ¿no? La parte de las emociones. Ahorita una de mis mejores amigas, vas a ver perfecto quién es cuando escuche, pues tenía un crush, ¿no? Y con el crush, pues estaban platicando, coqueteando, no sé qué, y él le planteó una relación casual. Y yo como su amiga le dije, güey, pero es que tú no quieres esto. O sea, tú, si él te invita a salir mañana, tú quieres salir con él, ¿no? Tú quieres una relación, tú quieres un noviazgo. Sí, no, bueno, pero pues igual y podemos empezar así, no sé qué. Claramente en este momento, o sea, literal en este momento, ella está súper frustrada, o sea, ha llegado a frustrar cuando él la deja, vamos a ponerlo así, plantada, ¿no? En la Zoom date o le salió un plan mejor o no sé qué, porque no hubo un compromiso ahí. Entonces, claro que ahorita para ella es como, es que las relaciones casuales no funcionan, no está padre, no sé qué. A ver, es que no entraste por los motivos correctos. Casi, casi esto fue lo que él te ofreció y lo tomaste porque tú querías otra cosa, ¿no? Sí, justo. Entonces, regresamos a la parte de pensar, ¿por qué quiero hacer esto? ¿No? Estoy dolido y quiero fiesta. Me gusta la persona y es lo único que ofrece. O Claro. realmente ahorita veo a esta persona, me atrae esta persona, tengo la confianza, pero no va para otra cosa. Y está súper bien. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Claro. Se vale no creer nada, ¿no? Porque también muchas veces, y creo que también depende mucho de la personalidad, pero yo creo que alguien que de entrada te está diciendo, güey, no quiero nada, es porque neta no quieres nada, ¿no? Sí, O literal. sea, como que si estás medio entre que sí y que no, por lo menos yo, Pamela, si estoy entre que sí y que no, no cierro la puerta, ¿no? De entrada. Es Sí. como, ok, me voy a esperar a ver qué pasa, me voy a esperar a ver cómo fluye. Y es normalmente la que te tira, ¿no? Que también está mal. Si de plano no quieres nada, tampoco tiren la vieja confiable de, hay que ver cómo fluimos, nada más porque quieren que, porque pasa, ¿no? O sea, sí pasa de, oye, ¿quieres conmigo o no? Porque la verdad yo sí, pero pues si tú no hasta aquí y te tiran la de, hay que fluir solamente para que pase lo que quieren que pase. Sí, Y ya después claro. te pueden decir, ay, ¿qué crees? No fluyó cuando todo el tiempo supieron que no querían nada serio, ¿no? Sí. Entonces, o sea, eso también es como, pues, sí tengan responsabilidad porque sí afectan, sí lastiman y pues no se vale, ¿no? Finalmente, siempre habrá alguien que se quiera trepar a su tren, siempre. Pero si no están en la misma página y de entrada lo saben, entonces no se quieran engañar porque entonces es como cavar tu tumba. ¿No? Justo, Es justo. decir, me está diciendo que no quiere, pero pues yo aquí a través de eso. Y entonces aquí también el sexo se vuelve una suerte de moneda, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo. Yo a través del sexo lo voy a enamorar. No, güey. O sea, no va a pasar, ¿sabes? Y es horrible y suena mal que lo diga así, o sea, suena mala onda. Pero yo he aprendido a ser así de dura y de fría y de realista y de aterrizada conmigo misma, porque yo también estuve en el caso de esa amiga tuya, ¿no? De, ay, bueno, pero se acaba enamorando porque tengo una personalidad increíble. O sea, sí, no quita que tú seas un partidazo, claro que no, pero que tú seas un partidazo no obliga a la otra persona a querer contigo. Si de entrada no tiene un interés por eso, no. Puede llegar a suceder, pero volvemos a lo que decías de las películas. Este es un
es un viaje súper hollywoodense de que sí. El fuckboy se enamoró de mí porque se dio cuenta que fui lo que siempre había querido y nada más andaba papando moscas. No, güey, la verdad es que casi no pasa. Entonces, no es por ser aguafiestas, ¿no? Pero pues intenten también que la responsabilidad sexoafectiva no solamente sea con la otra persona, sino con ustedes mismos y ustedes mismas. Justo. ¿No? De decir, pues, ¿para qué me voy a meter aquí? A ver, ¿no? A mí me pasó, alguna vez salí con un niño que me encantaba, que la pasábamos increíble juntos y bla, bla, bla. Y yo justamente dije, ¿sabes qué? Yo todavía no quiero dar el siguiente paso con él. O sea, no quiero que tengamos sexo todavía, porque sí me gusta mucho, ¿no? Entonces todavía no sé este brother, pues, en dónde esté parado. Sí. Y de repente un día llegó y me dijo, de la manera más amable, ¿no? Así como, oye, ¿sabes qué? Pues la neta es que yo no quiero nada, me caes muy bien, me gustas mucho, pero yo ahorita no quiero tener novia, ¿no? Uh-huh. Y ahí mi respuesta fue, muchas gracias por decirme, ah, y ahí fue cuando él me propuso la otra cosa, ¿no? De, si de aquí en adelante tú quieres seguir viéndome y pues que pase lo que tenga que pasar, pues qué chingón, pero tú ya sabes en dónde estoy yo, ¿no? Sí. Y ahí fue como, gracias por decirme, me parece responsable de tu parte, y no gracias, ¿no? Al mismo tiempo, no gracias, la verdad a mí sí me interesa tener algo contigo, como te dijo a ti tu amigo, ¿no? Yo esto contigo no creo que vaya a funcionar, gracias por decirme, pues la dejamos como amigos y tan, ¿no? Tan amigos como siempre. Y ya, ¿sabes? Y no pasó nada y a la fecha, pues nos llevamos bien y nos vemos y hola, ¿cómo estás? Bueno, ya no nos vemos, ¿verdad? Pero pero de lejitos se saludan. Ajá, pero, o sea, ¿sabes? No es alguien a quien le tenga rencor ni diga, ah, qué fuckboy. No, fue alguien que simplemente no estaba parado en donde yo estaba parada y tuvo la decencia de decirme, porque tampoco es algo que le aplaudo, tuvo la decencia como la debería de tener todo mundo. Sí. De decirme las cosas antes de que pasara algo y yo le entrara pensando que él estaba en la misma página que yo. Y está bien, y no hay que forzarla, ¿no? No hay que forzarla ni tratar de convencer, ni si quieres convencer a alguien para que esté contigo, para que le gustes, para que te pele, para lo que sea, pues no, está medio feo, no. Ahí no es. No, y es horrible porque de verdad sí crecimos así. O sea, sobre todo, bueno, yo como mujer cisgénero, sí creces así, ya sabes, creces viendo a High School Musical, creces viendo, ya sabes. Sí, cualquier película donde tú tienes que convencer, ¿no? Quieres ser la más bonita para que te volteen a ver, quieres ser la más buena onda, quieres ser la más sexy, la más guapa, para tener este tipo de atención y usualmente los hombres parece que nunca saben qué quieren y tú les tienes que enseñar. Y yo creo que no son nuestra responsabilidad en ningún sentido. Yo creo que por eso en la vida real nos embarcamos en relaciones tóxicas que resultan súper dañinas porque se vuelven tu proyecto. Claro. Y justo es esta parte entonces de entender que tú no tienes por qué convencer a nadie de que vales la pena. Quien se dé cuenta, qué chingón. Y quien no se dé cuenta, pues halló nada. O sea, ¿sabes? Y no quiere decir que porque no se den cuenta son malas personas y merecen el infierno. No, para nada. Simplemente son personas que no tiene nada que hacer en tu vida ahorita y aprende a aceptar que no todo mundo es para ti, aunque quieras. Justo. Entonces, todo este rollo... Es que es súper complicado, ¿no? Aislar un tema como de, es que relaciones casuales o relaciones... Cuando realmente los seres humanos actuamos por un montón de motivaciones, ¿no? O sea, está claro. Me relaciono de tal o cual forma por cómo crecí, por las heridas que traigo, por lo que ya trabajé o no he terminado de trabajar, ¿no? Por lo que me enseñaron, por lo que vi demás. Y entonces, justo, unos quieren una relación casual por una cosa y otros no, u otros quieren una relación seria y se conforman con este tipo de relaciones porque, pues, están allá afuera, ¿no? Uf. Sí, completamente. O sea, si alguien allá afuera, alguien que nos está escuchando, quiere entablar una relación casual, como que por dónde empieza. O sea, en el sentido, no me refiero a que la planees, sino qué preguntas te harías. O sea, ¿por qué lo quiero, no? Uh-huh.
cuáles son mis motivaciones. Dos, yo sería realista con mi personalidad, ¿no? A ver, tengo una personalidad que podría sostener una relación casual o no, porque también se vale decir eso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te doy 3 besos y me enamoro y yo estoy planeando mi boda. Sorry, así soy yo, ¿ya sabes? Sí. O sea, no yo, Pamela, pero pues puedes decir eso, ¿no? Y yo en algún momento sí fui esa persona, hoy por hoy no me considero esa persona. Pero también reconocer en qué etapa de tu vida estás, qué tanto puedes, o sea, como que, how well can you cope with it, ¿no? Sí, sí, sí. Porque realmente puede ser que no, ya sabes, o puedes decir como, sabes que si yo ahorita quisiera tener puras relaciones casuales, porque me está yendo increíble en la chamba y tengo muchísimos proyectos y así, no le puedo dar el tiempo a una pareja como se merecería o como yo quisiera, entonces pues ahorita lo único que puedo ofrecer es esto, ¿no? Entonces ahí pues dices, okay, ¿y qué tan sano o qué tan sanas han sido para mí mis relaciones de este tipo, si es que ya las he tenido? Y si no han sido sanas, ¿por qué no han sido sanas? Hay algo que en lo que ya haya crecido, hay algo que ya sané, hay algo que ya cambié, que entonces me permita hoy por hoy poder intentarlo de nuevo, porque está bien intentarlo muchas veces si así quieres, pero tampoco te empecines y de plano no eres el tipo de persona que puede tener relaciones casuales. Justo, ¿no? Uf, ese punto me encanta. Eres lo que eres y ya. Quiero dejar ese punto súper claro porque siento que es súper, sí, súper importante. Sí, como que a veces ves a tus amigas, ¿no? Que dices como, ay, pues es que a ella le funciona increíble. Sí, pero ella es ella, ¿no? Y su psique funciona completamente distinto. Su background de relaciones amorosas ha sido completamente diferente. Ella experimenta el amor de una manera distinta, ¿no? Entonces tienes que entender que todo esto tiene que estar basado sola y únicamente en tu experiencia. Y en tu sí. persona y en tu autoconocimiento. Porque nadie más te va a decir si va a funcionar para ti o no, más que tú. Justo. Entonces tienes que hacer ahí una chambota de tú ser realista contigo, de tú platicar contigo y decir, a ver, ¿podemos o no podemos hacer esto? ¿No? Y si sí, pues qué padre. O, ¿sabes qué? Lo quiero intentar. Ahora, si decides intentarlo, saber que en cualquier momento te puedes echar para atrás, ¿no? Comunicación constante todo el tiempo. ¿Sabes qué? Esto sí me está latiendo, esto ya no me está latiendo, me estoy sintiendo así, creo que esto no me gusta. Todo ese tipo de cosas que te sirven, preguntas que te hagas hacia ti, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Desde dónde viene? ¿Por qué no me gusta? ¿Realmente lo estoy viendo desde dentro o de afuera? Y conocer muy bien a la persona que vas a escoger para tener tu relación casual, ¿no? Porque aquí estamos hablando como, por ejemplo, de freeze, ¿no? Porque uh-huh. pues si vas a tener un hookup nada más, entonces ten sí. bien en cuenta, usa condón, número uno, eso sí, no se te vaya a olvidar en la vida si es un hookup, porque pues no. Sí, en general usen condón todo el tiempo, por favor, pero en especial si es un hookup y no vas a volver a ver a esta persona o probablemente no se vuelvan a hablar en su vida. No, sí, sí. Tengan esa responsabilidad con su salud. Intenten, pues no sé, fíjense preguntas clave en donde igual y puedan ver ustedes un poquito de quién es la persona con la que están a punto de meterse. Por ejemplo, para mí no, y debería de serlo para todas las mujeres desde mi punto de vista. Pues para mí es muy importante, obviamente, que sea una persona que no sea machista. Claro. ¿No? Entonces, pues empiezo a guiar un poquito la conversación de una manera muy casual, porque tampoco se trata de que te den su curp y te hagan una entrevista. Sí, sí, sí. No, pues un poquito navegar la conversación hacia, vamos a ver qué tipo de cosas le puedo preguntar o hacia dónde puedo dirigir la conversación para ver si esta persona es mala. Cosas que para ti sean importantes, que digas, okay, es una persona con la que me quiero involucrar sexualmente, porque ya pude leer un poquito de la energía que me voy a llevar cuando me involucre, ¿no? Sí, total. Y algo que sí, nunca ignoren su intuición. Básico, ángel guardián. básico, y yo con esto fue con lo que más me equivoqué. Ignoré muchísimas veces mi intuición, y claramente tenía razón, y acababa yo nada más, ¿con quién me voy a enojar, no? ¿Con él? Pues no. Es un imbécil desde que se presentó conmigo. Nada más que yo no me quise hacer caso, ¿no? Entonces es un poquito eso. Háganle caso a su intuición. Y si de plano algo, por más
diminuta que pueda ser la cuestión, si algo no les vibró, sálganse de ahí, ya no lo hagan, ya, mejor quédense con la duda. Sí, yo total. Creo que esas serían como cosas para mí, o sea, como intentar conocer de la manera más sutil y no sutil al mismo tiempo a la persona para ver si me quiero relacionar con ella, tener una comunicación clara y directa siempre, o sea, hombres, no mientan, no mientan para tener sexo, por favor, sean honestos, y mujeres, no se queden calladas ni tampoco quieran manipular a través de esta situación. Y estoy como cayendo mucho en la binariedad, ¿no? Pero ha sido lo que a mí me ha tocado vivir. Sí, no, claro. No podría hablar de otras identidades y cuestiones. Claro, no, ahorita estamos hablando, o sea, justo como dos mujeres cisgénero, ¿no? Que o sea, desde su realidad, obvio, pero claro, yo también tengo esa parte y creo que sería importante decir que como mujeres, que no te dé miedo decir que no, como dices, salte de ahí y no le debes una explicación y no lo tienes que convencer, no es no y se acabó. O sea, este rollo del consentimiento y hacerlo muy nuestro y no por qué van a decir de mí, voy a quedar súper mal, pero ya llegamos hasta este punto, no importa, te puedes ir. O sea, sí. Vete, ¿no? Sí, tú puedes estar desnuda en la cama y si en ese segundo no te lateo, te paras y dices. Justo, y hasta hablar de tus emociones, ¿no? No porque sea una cosa casual, significa que no puedas decirle, ¿sabes qué? Creo que me estoy clavando. O ¿sabes qué? Me hizo sentir muy mal esto que pasó o esto que hicimos. O sea, sí puedes hablar de tus sentimientos, ¿no? No te los tienes que callar porque sea algo casual. Y de hecho mejor, o sea, porque eso va a hacer que entonces no caigan en asumir las cosas, ¿no? Yo asumo que tú estás bien, yo asumo que no hay problema, yo asumo, y en realidad la otra persona pues está pasando una batalla interna de lo más horrible, ¿no? Sí, sí. Entonces, comunicación constante y directa, y sí, consentimiento siempre, consentimiento y responsabilidad, o sea, porque muchas veces, y lo decíamos al principio, ¿no? Creemos que ya accedí a una serie de cosas y ya sé cuál es el siguiente paso. Es como ya estoy aquí, ya no me puedo retractar. Claro que puedes. Claro que puedes, y si sientes que tienes que hacerlo, hazlo, porque eso es parte de la intuición. Y eso es parte de, si tú no quieres, no te traiciones, ¿no? Nunca traiciones lo que eres, nunca traiciones lo que quieres, porque de verdad, eso es de lo que más odio te va a dejar al fin y al cabo, ¿no? Justo, el momento en el que ya no estás fluyendo es lo que te empieza a incomodar, ¿no? Adentro, un vacío, un miedo, un anhelo. Sí, yo también creo que lo más importante sería, pues, una persona con la que tengas química, ¿no? Conexión, que puedas indagar un poquito de la persona. Consentimiento básico, confianza. O sea, al final van a vivir un momento íntimo. O sea, no puede ser más íntimo que conectar de esa forma. Físicamente hablando, ¿no? Y respeto, y el respeto empieza también por la parte, o sea, es consentimiento, es responsabilidad sexoafectiva, higiene y salud. O sea, de verdad, creo que hacemos muchísimo hincapié, Pam y yo, en la parte de normalizar el rollo de la higiene y la salud y el rollo de testearse. O sea, no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo, de hecho, que es que no debería de ser, ¿no? Pero parece que la persona que se testea es como la... Es una entre 10, cuando deberían de ser las 10. Sí. O sea, sí, no, completamente. Y como dices tú, ¿no? Y por ustedes, o sea, no importa, o sea, háganse su chequeo periódico de infecciones de transmisión sexual, cada 6 meses me parece que se tienen que hacer, yo me los hago cada 6 meses. Y quieran, ¿no? O sea, sean muy conscientes de lo que entra en su cuerpo, porque pues es suyo, ¿no? Y es su casa. No dejarías entrar un ladrón a tu casa y no dejarías entrar a alguien que rompe los muebles a tu casa, ¿no? No hagas lo mismo con tu cuerpo. Creo que tocamos temas súper interesantes. Como que tiene mil ramificaciones esto de hablar, pues sí, de cualquier forma de relacionarte y de la responsabilidad que tienes al relacionarte, ¿no? Con otra persona. Y creo que es un tema bien padre y me encantó tenerte en Libre y Loca. Siento que estaría bueno que siguiéramos platicando de estos temas. Me gustaría invitarte otra vez. Y ¡ay, feliz de la vida! Y pues a todos los que nos están escuchando, pueden encontrar a Pam en Instagram como Tabulba,
en Spotify como Espacio Sin Censura. Y a mí, si es la primera vez que se pasan por aquí, yo soy Roberta Woodworth. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como THE, Roberta Woodworth, en Spotify cada jueves como Libre y Loca. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, Pam, y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. No, muchas gracias por invitarme, y vayan a escuchar Espacio Sin Censura y sigan escuchando los capítulos de Roberta, porque el otro día escuché el de Ser Demasiado y me encantó. Escuchen ese también. Ay, mil gracias. Les mandamos un abrazo. Bye, bye.